Amigas, amigos de Ultimátum MX, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Alejandro Moguel? Hola, Víctor, muy bien, buenos días, ya listos. Listo, pues estamos en el Arsenal de Plumas y estamos a 4 días de que se lleve a cabo esa, la han llamado comedia. Otros se burlan de cualquier manera, pero lo que tenemos es la consulta de revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril. Esta ha sido convocada por el presidente de la República. También se le dice que es un capricho. Pero independientemente de todas esas interpretaciones, conjeturas, calificaciones que le dan todos los actores políticos, incluso los ciudadanos de a pie, esto que estás diciendo, Alejandro Moguel, la verdad es que tiene que señalarse tal cual es. Son abusos del poder público. Y ahora lo estamos viendo en la 4T, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dijo que ya no iba a ocurrir aquello que hacían los del pasado, se refería a los gobiernos priistas y panistas, y pues que había llegado un nuevo gobierno con una actitud diferente. Pues nada de eso está pasando. Es tal su obsesión de sacar adelante la revocación de mandato que están echando de mano, ahora sí que de lo que encuentren, al costo de lo que sea, y lo que estás diciendo es lo que ocurrió el domingo pasado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, pues López Hernández, usó un avión del gobierno para hacer proselitismo. Abúndanos, por favor. Esto ha sido un escándalo nacional, hay una demanda ya del PRD, y el presidente ha enmudecido, en el sentido de tomar una acción. Pues él tiene otro caso, como siempre, Alejandro. Sí, por el contrario, él lo justifica, ¿verdad? Fíjate que hay tres elementos ahorita justamente muy vigentes. Desde luego tú abordas en tu columna a nivel local el mismo tema. Yo lo abordo a nivel federal. Y Leonardo Kurchenko, que tú lo conoces muy bien, escribió también un texto en donde refiere que en semanas pasadas el presidente de la República convocó a todos los gobernadores morenistas ahí en Palacio Nacional y les instruyó de manera tajante lo que tenían que hacer para la revocación de mandato, movilizar gente como de lugar. Dicen que uno de los gobernadores de allá del norte preguntó que cómo iban a hacer si solo se instaló el 30% de casillas, y cuando él fue presidente, pues instalaron todas las casillas a nivel nacional y solamente lograron 30 millones de votos, y ahorita necesitan más de 37 millones. Y preguntó también si cómo le iban a hacer con el dinero, y les dieron a entender que ellos saben cómo hacerlo. Eso es un boom a nivel nacional también que está publicando Leonardo Kurchenko con datos filtrados, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que nos da la idea de cuál es la obsesión del presidente López Obrador por tratar de lograr la mayor votación posible. Desde luego, si es movilizado por Morena, va a ser a su favor, ¿verdad? Entonces, claro, ese es por un lado. Por el otro, pues lo que tú decías, y yo hablo en mi columna el día de hoy, de que, pues, lo que dice Kurchenko estaba indicándose por debajo del agua, de manera discreta, en reunión privada, pero estamos viendo que también de manera pública les vale un comino. Esta fotografía que fue filtrada el domingo pasado, en donde los funcionarios públicos, principalmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el titular de la Guardia Nacional, el señor Bucio, y también Luis Rodríguez Bucio, y también el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ¿no? Entonces, esa es una muestra evidente de que están utilizando los recursos públicos de manera ilegal. No se pueden utilizar ni los instrumentos, ni los vehículos terrestres, mucho menos los aéreos, que salen muy caros para hacer eso, y lo están haciendo. Se filtró el video, le preguntaron al presidente, lo negó, dijo que no, que Adán Augusto anda haciendo giras, pero para realizar
acciones propias de su encargo, ¿verdad? Y ayer, anteayer, le preguntaron también al secretario de Gobernación, no contestó, evadió a la prensa. Ayer ya contestó, dijo no, pero señor, las fotografías, los videos, no los he visto, contestó el secretario de Gobernación. Y esto pues ha sido motivo de burla de los periodistas a nivel nacional, programas de radio, programas de televisión, los articulistas, de que cómo es posible que hay una realidad tan evidente y de este lado los principales actores de esas anomalías dicen que no son ciertas, ¿verdad? Bueno, el asunto, vamos a lo concreto. Ayer el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, fue a la Secretaría de la Función Pública y presentó una demanda en contra de esos funcionarios públicos, los nombró por su nombre, por haber cometido los delitos de peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Y muy seguramente, si le buscan por ahí, se podría configurar un delito electoral, que es estar usando recursos públicos para beneficiarse en esta revocación de mandato, ¿verdad? Y nada más hago un apunte final. El presidente López Obrador promovió una ley, la mandó al Congreso, la aprobó el Congreso, para que los delitos electorales fueran catalogados como graves. Y eso que están haciendo podrían configurarse de esa manera. Pero fíjate que a la hora de que se les cuestiona, lo niegan rotundamente todo de una manera descarada y en un total y abierto intento de vernos la cara, ¿no? No voy a decirlo de otra manera, de atentar contra nuestra inteligencia, pero lo que quieren es vernos la cara, o nos la están viendo, pues, o quieren, ¿no? No, es una porquería, la verdad. Yo no sé si dijo algo el presidente en la mañanera de hoy, no tengo antojo de ver porque ya me imagino lo que dice, pero realmente ahí están las evidencias, están las fotografías donde están bajando de un avión del gobierno federal, específicamente de la Guardia Nacional, pero además ahí llevaban al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a Torreón, y luego fueron a qué otro estado fueron, no recuerdo bien, pero fueron Coahuila. A Coahuila, sí, a dos estados, y sí. Entonces me parece que es una burla y no se vale. ¿Qué no se escuchó por ahí el presidente decir que los aviones ya no se iban a usar? Y está usando el avión del gobierno para hacer proselitismo y sacar adelante esa su comedia de la lo retomé mucho esto de la comedia de Gómez Panana, porque de veras es un descarado abuso de poder y a fuerzas a esa reunión del gobernador que mencionabas también delata lo que están haciendo. No se vale, porque se supone que estamos en la 4T, así es de que, pero al final del día, ayer platicaba con un amigo, oye, ¿qué te asombra? Si son del PRI, Andrés Manuel, ¿de dónde viene? Adán Augusto, ¿de dónde viene? Tienen las mismas prácticas, están formados en lo que hacía el PRI. Entonces, y ahorita se cambiaron de camiseta, de solo, no te alarmes, no te angusties, así es, y así es el ejercicio del poder. Bueno, qué lamentable, porque cuando menos los del PRI andaban ahí de hocicones diciendo que el cambio, que la austeridad, que no se usan los aviones, ellos lo usaban y lo llevaban a todos lados, ¿no? Y mencionas ahí lo que pasó con el de Conagua, en pleno gobierno de Peña Nieto. Sí, ya pasaron otros casos. Pero fíjate, aquí habría que observar lo de la 4T, este avión exhibido con funcionarios públicos actuales haciendo proselitismo. Debió haberse tomado la foto en el hangar, ¿no?, de donde llegan los aviones de la Sedena, y nadie ha reparado en eso. ¿Quién de los cercanos que estaban ahí tomó la foto y la filtró? Aguas. Bueno, pues ni hablar, esto es a nivel nacional, es todo un escándalo, y ya el intento de ejercicio democrático que está haciendo Andrés, ya que está manchado, está ensombrecido, porque pues tiene el mismo estilo de lo que hacían los priistas. Y a nivel estatal, también está ocurriendo lo mismo. Yo digo que de chile, de dulce y de manteca,
Así está el operativo para movilizar el mayor número de votantes para el ejercicio de revocación de mandato a llevarse a cabo este 10 de abril. Fíjate, los presidentes municipales de todos los partidos, y mencionan de manera también particular al de Comitán, al famoso señor Fox, Mario Guillén Domínguez, que es del PRI, pues él está también como los presidentes municipales de Morena, los del Verde, haciendo proselitismo y tienen ya una cuota por cabecera municipal. A ver, tú vas a mover en la cabecera y en la zona rural tanto para lograr el 1,500,000 de votos que se necesitan para Chiapas. Todos están en eso. También los programas federales están siendo utilizados. Ahí el orgullo de Ixtapa, el superdelegado, está desde hace un mes dedicado al tema de la consulta. Y los presidentes municipales también convocando a sus colaboradores y comprometiéndole: a ver, tú me tienes que traer a tu familia, a tus colaboradores, a tus funcionarios de la secretaría o dirección que tengas, le están dando cuotas. Y como tú decías, que de ese gobernante y del dinero, pues ustedes saben cómo hacerlo, no hay otra actividad en los gobiernos, en este momento, municipales me refiero, que estén enfocados atender sus demandas, las necesidades que se tienen en cada municipio, ¿no? Los alcaldes, los regidores, los funcionarios están caminando para sacar adelante esta votación. ¿Con qué? Por supuesto, con el erario público, porque no van a sacar de su bolsa, ¿no? Y también así lo estila hacer la 4T, ¿no? Dicen, no, no movemos dinero, al final del día es el dinero del pueblo el que están utilizando para esto. No se vale. La verdad es que ahí vemos juntos el agua y el aceite. Están los de Morena, los del PRI, los del Verde y de los demás partidos, del PES, también trabajando en esta, que ya no sé cómo llamarlo. Sí, claro. Fíjate, voy a hacer dos apuntes finales. Si me lo permites, uno de ellos, yo creo que se van a dar un tope contra la pared, porque todas las condiciones físicas y logísticas no están dadas para que puedan acarrear a tanta gente para llevar a votar y lograr el número de votos que tengan. Yo creo que si iban a sacar, por decir algo, ¿verdad?, 1,000,000 de votos, o supongamos 10 millones de votos, con toda esta operación política que están haciendo, a lo mejor llegan a 15. Pero no van a lograr lo que se están proponiendo y es algo que no le va a gustar nadita al presidente López Obrador, porque lo que él quiere es que el pueblo vuelque sobre él a su favor. No va a suceder, yo creo, en la práctica. Ya tenemos pocos días para saberlo. Ahora, lo que sí preocupa a mi estimado director es de que esto que van a hacer seguramente lo van a tomar como un ensayo para el 2024. Y eso sería muy grave porque se supone que ya habíamos avanzado mucho en votaciones libres, democráticas, transparentes, voluntarias, ¿verdad? Todavía hacían chanchullo, pero ya era lo menos. Ya había muchos candados para que no lo hicieran. Y ahorita, pues ojalá y no suceda lo que estoy pensando en voz alta, ¿no? Pues déjame decirte que yo he escuchado de alcaldes que están ya prestos, dicen, vamos a embarazar las urnas, hombre, yo entrego buenas cuentas, entrego, órale, digo, oye, a tal extremo, pues tendrían que tener alguna complicidad de funcionarios del INE, ¿no? Claro. Sí. No, yo lo resuelvo, embarazando urnas, yo relleno y yo entrego buenas cuentas, mi cuota lo cumplo. Y otro ahí también me decía lo mismo, pues qué mal sabor de boca nos va a dejar, y es muy delicado, bien lo planteas, de que esto esté pasando de frente al 24, porque sí es como un laboratorio de lo que intentan hacer el 24, pero en fin, qué vergüenza, qué porquería, pues la verdad, yo tengo ganas de ir a la chingada, irme a la chingada, como dijera. Bueno, es otro tema. Concluir, oye, fíjate, en otros estados, esto lo escribe Daniel Solórzano Sol, le mando un fuerte abrazo a mi querido hermano,
se acabó la pandemia, pregunta, porque pues en algunas entidades ya no se está usando el cubrebocas. Y pues él hace referencia que en Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, a pesar de que estemos en semáforo verde, no dejemos de cuidarnos, fue el llamado que ha hecho el mandatario estatal. Y la verdad es que me parece muy interesante lo que escribe en ese sentido. Nos estamos confiando demasiado, y viene ahorita Semana Santa, todo va a ser una gran fiesta, y con tanta gente en lugares que pues, ojalá no después lamentemos. Sí, claro. Y nuestra querida amiga Keta Burel hace también un artículo muy interesante sobre el concepto de la muerte digna, que tiene muchos significados, nos dice. Al igual, le invito a que lea La dictadura perfecta, de Juan Carlos Calimayor Franco, en Estribor. Pues ahí está hablando de cómo fueron, ¿no?, los comportamientos con distintos presidentes de México y cómo éramos, ¿no? Él dice que en su generación le tocó vivir una generación en la que no se podía hablar mal del presidente, estaba prácticamente prohibido. Y habla desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, y pues termina con López Obrador. Así es de que, sí, por lo invitamos a que lea las columnas, que están muy interesantes. Están en el Ultimátum Digital y el Impreso. Alejandro Moguel, concluimos el arsenal de columnas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Servidos.